Crisis económica, ascenso de la desigualdad, ascenso de los movimientos de ultraderecha, crisis de los refugiados. Parece que las siete plagas se están cerrando en estos momentos por Europa. Y por eso hoy queremos preguntarnos si todo va tan mal como algunas personas, algunos europeos piensan. Si esta oleada de cierto pesimismo que se ha instalado en el continente tiene motivos objetivos para justificarse o no. Antonio Izquierdo, muy buenas noches. ¿Qué hay? Buenas noches. Primera pregunta que te hago, entraremos en detalle, pero ¿hay motivos para el pesimismo en estos momentos en Europa o no? ¿O hay un problema de intolerancia a la frustración? No, hay motivos para el pesimismo. Yo, por ejemplo, no creo que haya una crisis de los refugiados, creo que hay una crisis de la Unión Europea. Bueno, efectivamente. Nosotros en España fuimos capaces de albergar 920.000 inmigrantes en el 2007 y poco más de 600.000 refugiados en un año para toda Europa, ha provocado una crisis general, ¿no? Las capas más dañadas por la recesión en el Reino Unido han votado masivamente el Brexit y en contra de aceptar inmigrantes. Y hoy mismo veíamos un vídeo de un vándalo que le pegaba un puñetazo a un... Y una mujer que salía, una sevillana que salía corriendo detrás de él. Efectivamente, entonces yo creo que eso es una crisis de la Unión Europea. Grecia, obviamente el crack económico de Grecia no era suficiente para provocar nada en la Unión Europea si hubiera habido una política europea y sin embargo se convirtió en una crisis. Yo creo que hay una crisis de la Unión Europea. No supongo que no va a ser una crisis definitiva y supongo que la superaremos, pero efectivamente los datos que tenemos encima de la mesa no avalan que todos estos países con este potencial cultural, histórico, económico y político se hayan visto traqueteados por la llegada de estos refugiados o del crack de la economía griega, etc., ¿no? Y luego la salida del Reino Unido me parece que también es un dato fundamental de que la crisis es de desesperanza, una crisis de las instituciones europeas. Bueno, hablamos también, como decía, del ascenso de la ultraderecha en muchos países de la Unión Europea, de otro fenómeno que veremos cómo acaba, que es Y no de la Unión Europea, porque Donald Trump Iba a mencionar exactamente ahora a Donald Trump, que yo tengo la impresión de que las cosas no van exactamente como muchos dicen que van, porque en el debate de ayer ya hemos visto que la posición de Hillary Clinton no está muy por encima de la de Donald Trump. Hace unos días escribía en el País Luis Basset un artículo en este sentido que se titulaba Todo va mal, en el que reflexionaba sobre este profundo pesimismo que muchos filósofos, que muchos sociólogos, que muchos economistas creen que se ha instalado en el continente europeo justo en los que parecen ser los mejores años de la historia del continente, en desarrollo tecnológico, científico, en esperanza de vida, etcétera, etcétera. Vamos a seguir a ver enseguida un vídeo en el que vamos a tratar de reunir todo este contexto, pero os pido una primera impresión. Luis, ¿hay motivos para el desasosiego? O, decía yo antes, hay una cierta intolerancia a la frustración. En este artículo de Basset escribe gente de una determinada edad que vivieron determinados acontecimientos en la historia de Europa y dice, bueno, vamos a relativizar un poco aquí los problemas, ¿no? Para los filósofos que hablan en el artículo y que vivieron guerras mundiales, y vieron, evidentemente vivimos en un mundo idílico y las cosas van mucho mejor. Yo creo que las cosas... estamos en un momento de un enorme desequilibrio, de un cambio de estructura de todo, del planeta, de la convivencia, de todo, y que es un momento muy delicado. Coincide con otras crisis, un momento de crisis importante, pero que viene con la crisis de la socialdemocracia, la crisis de la Unión Europea, que esta vuelta al tribalismo, que no es más que lo del Brexit, cada uno se refugia en su aldea, el resurgir de los nacionalismos, todo esto yo creo que va en la misma lógica de este desequilibrio que se ha producido global, una vez que efectivamente se ha conseguido uno de los momentos en la historia de la humanidad donde mayor igualdad había, igualdad donde la hay también, ¿no? Pero luego también pensar que estamos jugando con un volumen de personas que no se conoció en otras épocas, ¿no? Manuel, tu impresión, ¿está deprimida Europa? Creo que sí, pero creo que lo estaría en cualquier circunstancia. Yo soy muy freudiano en este punto y hay una frase de Freud que voy a leer: no están los planes de la creación que el sujeto sea feliz.
y cuando el malestar viene en dosis elevadísimas y desde el exterior ya lo proporciona el exterior, y si no, lo creamos nosotros. No hay que olvidar que, por ejemplo, en los países más desarrollados es donde encontramos los índices de suicidio más elevados. Entonces, hay un equívoco respecto a que la sociedad del bienestar va a traer consigo la felicidad. El país más feliz del mundo es Bután. Sí. Hay un índice del PFB, Producto de Felicidad Bruta, y es Bután, que es un país budista. Sí. Hay países muy poco desarrollados que están dentro de los países más felices del mundo. Y, en cambio, países donde la sociedad del bienestar está más desarrollada no es así. Con esto, no quiero... Me parece que hay que situar focos diferentes, Luis lo dice a veces. En un foco macro, yo tendría que decir, el peor siglo de la historia de la humanidad probablemente fue el siglo XX en Europa. Dos guerras mundiales, la guerra española, aún hace unas décadas la guerra de los Balcanes, la SOA, vamos a ver, el horror máximo fue la Europa del siglo XX. Yo entiendo, a la luz del artículo, que gente, filósofos que han vivido todo eso, digan, bueno, ¿de qué estáis hablando? ¿No? ¿Por qué? Porque efectivamente la realidad actual dista mucho de ser esa. Incluso en España estamos en una situación bastante crítica. Yo no me imagino que en esta situación tan crítica la violencia política se desate como se desató en el siglo pasado. No me imagino Barcelona bombardeada desde Montjuïc. Entonces, algo hemos ganado. ¿Qué ocurre? Que la violencia actualmente no es una violencia que se hace en nombre del padre. Soy comunista, soy fascista, entonces mato a los comunistas. Se hace en nombre de que no hay padre. Por eso la violencia que hoy estamos viviendo es con el semejante, es la segregación, es en el colegio el acoso escolar, es la violencia. Entonces me parece que son cuestiones a tener muy en cuenta, pero es verdad que yo coincido con la tesis del artículo de que realmente... tiempos malos fueron otros. Fueron otros. En cualquier caso, yo creo que Luis dabas un poco en el... ponías el foco en un sitio interesante, que es la sensación de que las cosas pueden ir a mucho peor, ¿no? ¿Qué tipo de sociedad estamos construyendo en estos momentos y qué va a pasar con determinadas cosas que parece que están empezando a asomar? Decía, vamos a ver ese artículo que fue Lois Balado, tratando de posicionar un poco la realidad. ¿Qué está sucediendo y por qué conviven esas dos sensaciones? Por una parte, datos que indican que las cosas van mejor que nunca en algunos aspectos y la sensación de que las cosas van a ir definitivamente peor. Año 2016 y Europa asiste, aparentemente impasible, al mayor desplazamiento de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial, a cómo miles de personas se dejan todo, en casos, muchos, demasiados casos, incluso la vida en cruzar el mar a bordo de lanchas precarias, por ser generosos en el adjetivo. El terrorismo yihadista golpea, dejando imágenes indigeribles. Los instintos primarios de toda una sociedad en alza, causa y consecuencia. Ascensos de populismos, autoritarismos que parecen asomar, episodios de xenofobia que se reproducen en muchas ciudades de muchos puntos de Europa. Una Europa que ha abandonado por primera vez desde su creación la vía de la integración para recorrer el camino contrario. Todo bañado, por supuesto, por el indispensable condimento estrella. Una crisis económica atroz que la política, desde la perspectiva más generosa, no ha sabido gestionar y que ha aumentado las desigualdades, multiplicado las frustraciones y dividido las sociedades. Lo hemos vivido con desasosiego en nuestras propias fronteras, colas para obtener comida. Una curva del paro escandalosa durante años y ahora, a pesar de que la cifra de parados sigue siendo dramática y a todas luces inaceptable, hemos asumido, entre la resignación y la naturalidad, que la cosa va mejor, mientras los banquillos se llenan día sí y día también de cargos públicos de todos los colores. Todo mientras las viejas heridas parecen seguir ahí y llegan las palabras mayores,
la paz social en cuestión. Y hay quien habla de guerra, y no en una barra de un bar, sino desde el Vaticano. El mundo es en guerra a pezzi. Esta es guerra. ¿Qué opinan? Estamos siendo, tal vez, demasiado pesimistas. Tenemos razones para la desesperanza. ¿Están siendo estos tiempos capítulos para olvidar? Visitemos, ¿por qué no?, el otro lado de la balanza. ¿Es este pesimismo, que no sin razones se apodera de nosotros, fruto de la falta de perspectiva histórica? Europa, a pesar de todo, vive tiempos de paz, tras una oscura etapa que ocurrió, y entiendan la expresión, prácticamente ayer. ¿Qué diría, por ejemplo, un superviviente del holocausto de los días que vivimos? Nunca la población mundial había estado tan alfabetizada. Nunca la esperanza de vida fue tan alta. La desnutrición y la explotación infantil caen hasta mínimos históricos. Estamos más y mejor comunicados que nunca. Internet ha cambiado nuestros hábitos. Viajamos más, sabemos más, y la ciencia ha traspasado fronteras impensables. Hace no tanto, y en lo individual, a esos gérmenes xenófobos, que sí los hay, surgen respuestas individuales. Es cierto e innegable. En cualquier medio que visiten verán alguna desgracia en portada. Pero cabe preguntarnos si todo es un desastre o simplemente exageramos. Bueno, esto es un poco el planteamiento que queríamos trasladar hasta la mesa. Antonio, ¿qué es lo peor que está pasando en Europa ahora mismo? Yo creo que lo peor es la pregunta, la de todo. No es que todo vaya mal. Claro. La pregunta está mal formulada. Me parece a mí que es innegable que en estos últimos años, en estos últimos 30 años, desde Reagan y Thatcher hasta aquí, la época dorada del capitalismo y gloriosa del reparto social se acabó. La del 48 al 73 o al 75 se acabó. Entonces, si lo vemos desde ahí, porque claro, Serres es un filósofo francés, sí, y los franceses hacen historia de l'on dirait muy bien, pero de nada le va a servir a nuestros hijos que le digamos no preocuparos, dentro de 30 años ya veréis cómo la cosa va muy bien. No, ellos están viviendo ahora, ¿no? Y nosotros estamos viviendo ahora. Yo creo que hay un retroceso evidente del reparto anterior a la desigualdad actual. Eso es lo que Krugman llamaba la gran divergencia. Bueno, esa es la tesitura en la que estamos. Me parece a mí que además hay una crisis, como dice el artículo, y me parece que es en lo único que estoy básicamente de acuerdo con él, hay una crisis de cómo gobernamos esta situación. Porque en realidad los que están gobernando esta situación no son los que elegimos. Nosotros no elegimos al Fondo Monetario Internacional, nosotros no elegimos al Banco Central Europeo y nosotros no elegimos cuando la Troika va a Grecia a decir lo que hay que hacer. Es decir, que hay una crisis hay una privatización de la política y hasta un intento de privatización de los estados. Y yo creo que hay una crisis en este terreno seria en la que quizá el dato sociológicamente más relevante es que todo lo que se ganó antes en reparto fue producto de la negociación y de las luchas sociales. Todo lo que ahora se va perdiendo es producto de la parálisis social. Y si aceptamos la tesis del artículo de que no se sabe por qué motivo esto volverá a ir bien, nos equivocamos. Esto no va a ir bien si nosotros no empujamos claro, para porque, que Antonio, vaya ¿qué bien? Le decimos a toda esa generación de gente joven, de la que tantas veces hemos hablado aquí en este programa, desde que en el 2008 más o menos arrancó la gran recesión, que llevan escuchando desde entonces que son una generación perdida, que van a vivir peor que sus padres, que esa teoría del progreso constante que escuchamos varias generaciones se rompió? ¿Qué tipo de relación con el presente van a tener todos estos jóvenes? ¿Qué les van a decir? Da igual que te formes porque no vas a tener trabajo, da igual que te formes o que seas un ciudadano bueno, digamos, porque las cosas te van a ir mal. Supongo que la ansiedad con respecto al futuro tiene que ver con esto, con estas generaciones, ¿no? Sí, y la impaciencia y el desencanto también muy rápido. Esta gente joven, yo, mis estudiantes, estaban entusiasmados el 20 de diciembre y están completamente pesimistas seis meses después. Claro. Es decir, claro, es que hay que verlos también a ellos, porque está muy bien desde... Claro que hay una ruptura generacional, como dice Serres. Está muy bien verlo desde los 83 años. Pero ¿por qué no verlo desde los 18? ¿Por qué no verlo desde los 20?
Claro, desde ese probablemente punto, es más interesante, claro, desde los 18. Desde ese punto de vista ellos dicen, bueno, no me cuentes que antes estábamos, estabais peor, antes estabais peor, yo no estaba entonces, ¿no? Y a mí me parece que eso, lo que no debe conducirnos es a la parálisis. A mí me parece que hay una crisis social. Yo me rebelo bastante contra esto de que el crack del 2008 es producto de una crisis económica, ¿no? El crack del 2008 es producto de una crisis social que viene de antes y de una crisis política que tiene que ver con el deterioro de las democracias y de los estados y el cada vez menor poder que tienen los estados para gobernar esta situación. Y eso me parece que es el sitio por donde tendríamos que atajar este deterioro. ¿Y ves que se está produciendo? O sea, que se está considerando que esto está así y que se puede atajar la situación. Me parece que las clases ilustradas de antes vieron mucho mejor las cosas que las están viendo las clases ilustradas de ahora. Y digo ilustradas entre comillas. Creo que las clases ilustradas de ahora tienen, y lo estamos viendo estos días en España, tienen un desapego notable respecto de lo que está pasándole a millones de personas en este país. Básicamente porque esos millones de personas ni siquiera van a ir a votar. Básicamente por eso. A mí me duele muchísimo que no se sepa en el mundo en el que se está viviendo y que se menosprecie, por ejemplo, a los militantes de los partidos políticos y se diga, no, ¿por qué le vamos a preguntar a ellos? Si ellos no saben nada de esto, lo tenemos que resolver nosotros. ¿Pero cómo? Pero vamos a ver, ¿quién ha pegado los carteles? ¿Quién te ha llevado hasta ese punto? ¿Quién te ha puesto ahí? Pero si no son esos militantes, es que ¿quién pegaba los carteles? La pregunta es, ¿quién pegaba los carteles? Cuando se dice, yo no los voy a consultar, yo le miraría los ojos como a Mitterrand en aquel debate televisivo y le diría, ¿quién ha pegado los carteles? Es que es tremendo. Claro. Hay un desprecio también, por la democracia. Hablabas de la evolución del sentimiento de tus alumnos entre el 20 de diciembre en 6 meses. Y la situación de ahora. Recordemos que, bueno, como consecuencia de la aparición de un nuevo escenario político, se produjo una reactivación del interés de la gente joven por la política. Hubo unos meses, un tiempo, a partir del 15M, que tenía la sensación de que ellos estaban participando en el sistema y de que podían cambiar las cosas. Finalmente, esto ha derivado en una gran decepción y en esa parálisis absurda en la que estamos, con esos movimientos que hemos visto en las últimas horas. Esta decepción ya es definitiva, quiero decir, ¿cómo están esos alumnos? Como, mira, que os den finalmente. No sé si la decepción va a ser definitiva, pero me temo que ahora la gente más joven tiene menos paciencia que la gente mayor para esperar a recoger los frutos. Esto de la inteligencia emocional de Goleman está bien decirlo, pero la práctica de esa inteligencia es más complicada de lo que parece, ¿no? Y yo los veo muy presentistas y muy inmediatistas, como en general veo también a la política y a las reflexiones muy inmediatistas. Pero déjame que diga otra cosa respecto a los indicadores que se manejan en el artículo. Se manejan indicadores muy globales que no sirven de nada, no sirven de nada. La esperanza de vida en el mundo ha aumentado. Sí. Bueno, sí, ha aumentado, en unos países ha aumentado, en otros no ha aumentado, en fin. Bueno, durante la Revolución Industrial también vimos que la talla antropométrica de las personas iba al final descendiendo. Estos son indicadores muy del momento. Vamos a verlo más a medio plazo. Y a mí me parece que ahora que alguien diga yo tengo dos sueldos y no puedo llegar a fin de mes, es un indicador que debiéramos de pensar todos, porque ¿qué significa yo tengo trabajo o yo tengo un sueldo y no puedo vivir? Significa uno de dos, o que tu sueldo es muy bajo y tu trabajo muy inestable y malo, o que el nivel de vida te produce una quiebra y yo veo divergencias. No sé, antes decías tú lo de la felicidad y los países felices. Hay una divergencia cada vez mayor, por ejemplo, entre la fecundidad que las mujeres quieren tener y la que realmente tienen. Me pregunto, ¿eso puede hacer feliz a un país? No, obviamente no, ¿no? O sea, un país en el que la divergencia va siendo mayor entre la fecundidad efectiva y la fecundidad ideal o deseada, no es un país que funcione bien, ¿no? Un país en el que la economía crece, pero el empleo es cada vez más desclasado y vulnerable, eso implica que porque crezca la economía
el país va bien. No, eso implica que le va bien a algunos. Y que, bueno, y que le va bien a algunos, y sin ninguna duda le va bien a algunos, y en esta crisis le va muy bien a algunos. Pero, siempre, en toda la historia, siempre claro, hay algunos a los que se les ha ido bien. Claro, pero, los indicadores tendrán que variar también, porque la situación, las circunstancias cambian, los países cambian, y seguimos con el Producto Interior Bruto. Algo no estamos midiendo bien, ¿no? Porque el Producto Interior Bruto es bruto, como su propio nombre indica. Claro. Luis, ¿alguna reflexión a raíz de que, claro, Antonio mucho, está introduciendo algo que yo creo que tiene que ver con este artículo, que yo también no comparto finalmente, pero, ese espíritu? Claro, pero el artículo de Serres y también de... Bueno, es de Bassett. Es de Bassett, de Bassett, sí. Insisto, está de una perspectiva de este siglo XX que comentaba Manolo, ¿no? Ahora, esta sociedad de bienestar, que por toda la socialdemocracia, cuando había grandes masas que dar de comer, de derechos que ganar, sindicatos que hacían más cosas que tomar mariscadas y estar en las cajas de ahorro, cuando todo ese gran movimiento de igualdad, de todo ese proletariado, había un proletariado, había obreros, ya hay, no, cada vez hay menos obreros en ese sentido. Esa función ya está cumplida. Entonces, pensar que, porque ¿de qué mundo hablamos? Este es el mundo que vivían, o que han vivido esta gente, y que hemos vivido en parte nosotros. Pero es que el mundo por venir no tiene nada que ver con eso. Claro. Los cambios tecnológicos brutales a los que nos vamos a afrontar van a llevar cambios ideológicos. Y cambios ideológicos que no tienen nada que ver con los valores humanísticos que hemos sostenido y que nos han mantenido hasta ahora. No van a tener nada que ver. Esta igualdad de la que disfrutamos en las sociedades desarrolladas, me dio mucha gracia, y estoy de acuerdo con él, leyendo el librito que sacó este filósofo israelí, el Yuval Harari, que habla del Homo Deus, del hombre capaz de crear vida y tal, ¿no? Y estoy totalmente de acuerdo con él. Es decir, cada vez va a haber más lo que en las novelas de ciencia ficción llamaban individuos prescindibles, ¿no? Los ninis, que ni estudian ni trabajan, porque no va a haber trabajo, pero porque la tecnología va a suplir a muchísima mano de obra. ¿No? Una sociedad del conocimiento pequeñísima para muy poca gente. Y decía, ponía, por ejemplo, claro, lo que él llama una sociedad dataísta, ¿no? De recogida de datos de tal manera que, por ejemplo, habrá un algoritmo en Google que será el que controlará los coches que ya van sin conductor, la circulación, con lo cual taxistas, talleres mecánicos, todo se quedan sin trabajo. Todo eso bueno, queda esa eliminado. Nueva sociedad que tiene que ver con la tecnología, claro, efectivamente. Pero entonces, déjame, porque salía un personaje, enseguida te escucho, Manuel, que también está contribuyendo a incrementar el desasosiego, que sí, yo comparto con Antonio claramente. Me parece que, en fin, los chavales que tienen hoy 20 años tienen bastantes motivos para pedirnos cuentas, ¿no? Donald Trump, como todos ustedes saben, se puede convertir en el próximo presidente de Estados Unidos. Las encuestas parece que insisten en considerar que Clinton va por delante, pero ya a estas alturas no sabemos muy bien si es una cuestión de voluntad o finalmente en noviembre se va a convertir este señor en presidente de los Estados Unidos. Ayer hubo ese último debate entre Hillary Clinton y Donald Trump y se escucharon cosas como estas. And as will Donald's, assuming he can't figure out how to get out of it. But what we want to do is to replenish the Social Security Trust Fund by making sure that we have sufficient resources. We heard Donald talking about what he did to women. And after that, a number of women have come forward saying that's exactly what he did to them. Now, what was his response? Well, he held a number of big rallies where he said that he could not possibly have done those things to those women because they were not attractive enough for And I didn't even apologize to my wife, who's sitting right here, because I didn't do anything. I didn't know any of these women. I didn't see these women. These women, the woman on the plane, I think they want either fame or her campaign did it.
Bueno, estas son las últimas cosas que dijo Donald Trump. La lista ya saben ustedes que es enorme. Lo cierto es que este hombre ha ido superando todas las barreras que le impedían llegar a ser presidente de los Estados Unidos. Veremos si finalmente libra la última después de las votaciones de noviembre. Probablemente lo más desasosegante tenga que ver con su figura, pero también con el hecho de que hay millones de estadounidenses que concuerdan con esta forma de entender el mundo, que él, por cierto, se preocupa de reforzar permanentemente. Aquellas declaraciones famosas: si salgo a la calle y pego un par de tiros a un señor, seguro que no pierdo un solo voto, porque hay mucha gente que cree que esa es la forma que hay que actuar aquí en América, ¿no? Manuel, no sé si vamos llegando a la conclusión de que hay motivos para estar deprimidos. Vamos a ver. Sí, pero también es verdad que las guerras... No sé deprimidos, ¿por qué utilizamos la palabra? Me parece que el concepto no es tanto la depresión, sino el bienestar y la felicidad. Yo, primero, una cuestión. Estoy absolutamente de acuerdo con tu planteamiento político y de análisis de la realidad de Europa. Pero me parece que es necesario bajar a un nivel también inferior, ¿no? El siglo XX fue corto, acabó con la caída del Muro de Berlín. Había dos polos, la socialdemocracia era necesaria, mientras existía el telón de acero, servía de barrera frente a una alternativa de cambio del sistema, y fue una alternativa a la socialdemocracia muy eficaz y muy interesante políticamente. Pero cayó el Muro de Berlín y no había ya dos polos, había uno solo. Y el neoliberalismo no encontró barreras. Entonces, esto es lo que tenemos ahora. En Trump tenemos al neoliberal ausente de pudor, desvergonzado y que presume de no pagar impuestos, de ser más listo que el otro, etc. En lo económico y en lo personal ya vemos. Bien, pero el neoliberalismo ha calado en las conciencias. Se nos ha hecho entender que tenemos que ser empresarios de nuestras propias vidas. Se nos ha inculcado el darwinismo social y ahora tenemos la obligación de ser felices porque la sociedad permite al que es listo llegar a donde quiera, al que es hábil, y ese darwinismo social hace que el sujeto tenga que verse obligado a ser feliz, a lograr su felicidad, a ser empresario de su propia vida, y es culpable del fracaso si no lo tiene. Entonces, esto condiciona la respuesta social. Condiciona la respuesta social porque ya no es la revolución, ya no es el proletariado que quiere cambiar el sistema, sino que cada uno debe buscarse su propia vida. Entramos en una dimensión que es de un individualismo atroz. Y esto hace muy complicadas las respuestas colectivas. Y cuando las hay, duran 6 meses. Llega el 20D y se disuelven. Y cada uno, sálvese quien pueda. Frente a esto, los inmigrantes son vividos como invasores, que vienen a robar lo nuestro, y hay siempre quien azuza este tipo de cuestiones. Entonces, a mí me parece que el auténtico problema actual a este nivel es que las consecuencias subjetivas del neoliberalismo es que han impedido y cada vez dificultan más una respuesta colectiva, que realmente eso ha penetrado. Y por eso digo que hay tal vez una infelicidad, incluso mayor, derivada de que el sujeto no solo está obligado a triunfar, sino que es culpable de su fracaso. Y creo que es un factor, del mismo modo que hablabas del presentismo, que es un factor subjetivo, este es un factor fundamental a tener en cuenta hoy en día. No sé si estás de acuerdo, Antonio. Sí, que es un factor, que las sociedades están cada vez más individualizadas, es un dato medido y es un hecho. Sí, eso es completamente cierto. Sigue quedándonos que, como no estamos satisfechos con lo que hay, tenemos que ver cómo lo recomponemos. Si no tenemos clase obrera y proletariado, habrá que ver cómo se recompone. Lo que no podemos hacer es renunciar a la insatisfacción en la que estamos sumidos y el derrotismo que permea muchas capas sociales, ¿no?
la respuesta no va a ser fácil, seguramente, tampoco lo fue antes, ¿eh? Tampoco lo fue antes, cuando empezó a principio, en el siglo XX corto, cuando empezó, tampoco fue una respuesta fácil. Y empezó por donde menos esperaba, por un país que no tenía gran industrialización y que no estaba altamente desarrollado, empezó por otro sitio. No sé, yo muchas veces, yo vivo mucho en Estados Unidos y muchas veces he pensado que probablemente empiece en el sitio donde menos esperamos y puede ser allí también, ¿no? En la tesis del artículo, y lo que a mí me parece que podríamos, una vez que ciñamos bien los datos, en la tesis del artículo yo creo que el asunto de que la política ha perdido su lugar, la política, ¿no? No estas cosas que dicen que son la política, que es yo estoy en contra de los... O yo estoy en contra de que se hagan números, pero bueno, si lleváis haciendo números los últimos 30 años, ¿qué es lo que nos estáis contando? La política, es decir, eso de decir, no, hay que establecer reglas. Clinton, el marido Clinton, Bill, fue el que desreguló todo lo que estaba regulado sobre la banca en Estados Unidos y se ha llegado a la situación en la que se ha llegado. La política, que es la que regla el interés general, voy a poner un ejemplo concretísimo, nuestro, gallego, español y europeo. Llega Merkel y dice, yo sé que voy a perder las elecciones, acepto 1 millón de inmigrantes. ¿Por qué? Porque sabe ella, como sabemos en toda Europa, que nuestro crecimiento vegetativo no da para el reemplazo de la población y que no va a dar, por los factores que antes estaban hablando, antes, en la primera parte del programa y ahora. Bien, y entonces dice, el interés general, podríamos decir, de Alemania, es que necesitamos el saldo migratorio para compensar en parte esa caída, al menos en parte. Pero ya sí que voy a perder las elecciones por esto, ya lo sé. Pero esto, dentro de 10 años, va a significar que estos refugiados que hay aquí van a ser los que hacen que funcione, como saben muy bien los Estados Unidos, estas universidades, estas empresas, esta tecnología. Bueno, ella es una política que yo, bueno, estoy lejísimos de la democracia cristiana alemana, pero chapó porque es la única dirigente europea que ha dicho, bueno, esto no puede seguir así si yo miro por el interés general. Tengo que hacer esto, ¿no? Nosotros estamos en esa tesitura. ¿Y qué hacemos? Nada. O sea, nosotros nos empeñamos en dar cheques bebés. Nos empeñamos en una... Pero si es que el régimen de baja fecundidad es consustancial a la organización de las sociedades europeas en estos momentos. Es que no va a haber un repunte de la fecundidad visible, ¿no? Por mucho que inventes... Claro, entonces... Esto que se llama hacer política irregular y preocuparse por el interés general y embridar eso que decía Adam Smith, cuando más de un tercio de la economía se dedica a la especulación, esto no puede ser, embridar eso. Claro, no hay puestos de trabajo suficientes, pero ¿cómo va a haber puestos de trabajo suficientes? Si en vez de reforzar, por ejemplo, la sanidad, la educación o el estado de bienestar, dedicamos el dinero... Hombre... A salvamentos improductivos. Es que no puede haber. Ahora, lo que tenemos que ver es si eso es la deriva que una sociedad tiene que hacer. Ya sé yo que unos salen ganando, ya sé yo que esto se ha hecho para que unos pocos ganen más, pero es que la divergencia está siendo enorme. O sea, una cosa es que se dedique un tercio de los recursos económicos a la especulación, otra cosa es que se dedique el 80 y el 90% en la mayoría de los países. Bueno, deja un momentito, Antonio, que vayamos a la universidad, porque está siendo muy llamativa la reacción que se ha producido en las últimas horas. En la universidad tenemos la culpa, o sea, todo lo que pase en la universidad a partir de ahora va a ser culpa de Pablo Iglesias. Que no llegó a ser profesor titular en la universidad y tiene tanta influencia que todo lo que pasa. No, pero a mí me parece muy llamativo porque, vamos a ver, situaciones como las de ayer se viven todos los días en todas las universidades de España. No es la primera vez que acontece esto, pero está siendo muy llamativa la repercusión de lo que ayer sucedió en la Universidad Autónoma, editoriales, por supuesto, en el país, de una dureza
bueno, pues llamativa que hoy escribía El País. Estoy hablando de esos actos protagonizados por un grupo de estudiantes y de jóvenes que impidieron que se produjera, que se pronunciara una conferencia por parte de Felipe González y de Juan Luis Cebrián. Decía, hoy muchas reacciones, insisto, muy llamativo todo lo que se produjo, y esto es un pequeño resumen. De los pasillos de la universidad a los del Congreso, la protesta de los estudiantes hoy en boca del presidente. Y solidaridad plena con todas aquellas personas, en este caso Felipe González, a quien algunos pues no le dejan decir lo que estimen oportuno y conveniente. Para Pablo Iglesias hay quien adolece de susceptibilidad. Es una cosa saludable, aunque yo no comparta la forma, aunque yo hubiera preferido que los estudiantes entraran tranquilamente al acto y discutieran con Felipe González, creo que en democracia no se puede tener la piel tan fina. Y de los pasillos, adentro del hemiciclo, desde la tribuna reivindica el PSOE, no sin respuesta de Iglesias. Ayer otras personas quisieron imponer sus ideas impidiendo ejercer la libertad de expresión. Recuerdo cuando en 1993 le hicieron un escrache a José María Aznar en la universidad. Felipe González dijo que a él también le habían abucheado y que no hay que lloriquear y que no hay que quejarse. Eran épocas en las que el Partido Popular y el Partido Socialista no compartían argumentario. A Iglesias le han contestado desde los platós de televisión. No te ha pasado a ti. El día que te pase a ti veremos a ver si es cosa estudiantil o una agresión fascista a la libertad de expresión de gente de izquierdas que quiere defender a los trabajadores. Hoy en la misma universidad, el mismo escenario, otro acto. No sé si puede hacer alguna valoración del boicot que se vivió aquí ayer. Dentro. Violencia ninguna, ¿no? Y a mí lo que me preocupa muchísimo es por qué uno se pone capucha, por qué uno se pone una careta, ¿no? Porque eso es cerrarse a la capacidad de mediación, cerrarse a la capacidad de la empatía. Otra acogida para la alcaldesa de Madrid. Bueno, una cuestión simplemente recordar que Pablo Iglesias sí fue bueno, pues contestado en un acto en la universidad, no recuerdo si fue en la Complutense de la Autónoma, hace ya unos cuantos meses él mantuvo una conversación, digamos, con los estudiantes que no estaban de acuerdo con algunos de sus planteamientos. Y simplemente para cerrar, vamos a apuntar un poco más en lo que dijo Alfredo Pérez Rubalcaba, porque efectivamente lo que dice es que, todo lo que sucede a partir de ahora en la universidad y en general en las calles es culpa de Pablo Iglesias. El comportamiento de ayer, vamos a decirlo con toda claridad, es un comportamiento fascista. Hoy oí a Pablo Iglesias decir, nah, es una cosa estudiantil y tal. Y claro, me acordaba de que hace no mucho, 2 o 3 años, él fue el director de orquesta de una cosa idéntica que le pasó a Rosa Díez en la Complutense. Que alguien ponga el vídeo de Pablo Iglesias, hombre. Yo pediría, por favor, ya que hay tanta hemeroteca y tanto vídeo, que alguien coja el vídeo de Pablo Iglesias el día que Rosa Díez estuvo en la Complutense y le vea. Y vea lo que hizo. Y a continuación encontrará una justificación perfectamente razonable para que Pablo Iglesias diga ayer, nah, pequeñas cosas, movimientos estudiantiles. No, no, oiga, movimientos estudiantiles no. Unos tipos, ¿verdad?, que van allí a impedir un acto en una universidad pública, profiriendo además gritos de asesino, terrorista, y defendiendo a los presos de ETA y a ETA en un aula que se llama Francisco Tomás y Valiente. No es una cuestión de niños, no, no, para nada, Pablo Iglesias, para nada. El problema es que tú hiciste lo mismo hace 2 años y por eso no tienes más remedio que minimizarlo. Y por cierto, lo que decían estos señores se parece mucho como 2 gotas de agua a lo que leímos en el Congreso de los Diputados. Este es su problema, esto es lo que tiene que explicar hoy. En lugar de decir lo que él... No, explique usted esto. Bueno, insinuando que es el inspirador y el inductor de todo este tipo de movimientos. Yo no sé si os merece alguna reflexión, ya no solo el asunto concreto, Antonio, sino el papel que tiene que jugar la universidad, los estudiantes, esta hiperreacción que se ha producido por parte de todo el mundo. Bueno, yo lo primero que no llamaría eso es movimiento. Eso es un grupo de gente, personas que... de 150 personas. Sí. Si en la Autónoma de Madrid hubiera habido un movimiento estudiantil, hubieran sido bastantes miles de personas las que hubieran hecho eso. Para empezar, lo segundo, yo estoy completamente de acuerdo con Carmena que no hay que ir ni con la cara tapada ni con caretas, ni hay que impedir que haya un debate público en la universidad. Eso vaya por delante. Pero lo tercero es que no sé hasta qué punto se puede probar una relación. A lo mejor se puede probar, ¿eh? Si la prueban, pues lo que he dicho lo retiro, pero hasta qué punto se puede probar que el discurso que hizo Pablo Iglesias y en concreto esa referencia a la Calviva hace unos meses salga
X meses después en una conferencia de Felipe González y Juan Luis Cebrián en la Autónoma, que yo creo que se tenía que haber celebrado y que obviamente no había que haberlo hecho así. Ahora, ¿qué es la universidad y qué es lo que tiene que hacer ahora la universidad? Lo que tiene que hacer es pensar sobre la relación que hay entre la enseñanza que estamos dando y la dinámica de los mercados de trabajo. Creo que estamos enseñando unas cosas que los mercados de trabajo no demandan. Creo que estamos produciendo clases medias y los mercados de trabajo españoles no quieren clases medias, por decirlo de manera rápida. Es lo que tiene que hacer es pensar en lo que está haciendo, reordenarse internamente para ser más transdisciplinar y que en una clase de caminos aparezca un sociólogo urbano que discuta junto con los ingenieros de caminos y los arquitectos y los economistas y hacer una ciencia más interdisciplinar y transdisciplinar, pensar sobre lo que tenemos que hacer y lo que tenemos que investigar en relación con la sociedad y procurar no llamar conocimiento a lo que se adquiere a través de la Wikipedia, porque como han dicho todos los buenos físicos del mundo que son, lo que se pone en la red es lo que no tiene valor. Lo que tiene valor ya se lo guardan las empresas y no lo ponen en la red. Déjame que hagamos una pausa, os voy a preguntar ya para terminar una última valoración, pero vamos a hacer la última pausa publicitaria y vamos a adelantar algún que otro estreno en los últimos minutos del programa. Volvemos enseguida.